con motivo de las festividades de Santiago Apóstol. El pasado jueves 14 de julio se llevó a cabo en el convento de Capuchinas la conferencia Raíces Gastronómicas de Santiago de Guatemala, a cargo del licenciado Carlos Enrique Verdúo Samayoa, cronista de la ciudad de Antigua Guatemala. Después de la misma, el licenciado Verdúo nos dio las siguientes declaraciones. La razón de ser de esta actividad viene a ser valorar, rendir un tributo a esta tradición tan importante en la vida antigüeña, una tradición de la cual la mujer antigüeña es la guardiana, la transmisora, donde ha perdurado a través de los siglos toda esta riqueza que constituyen los hábitos alimenticios del antigüeño y que con el paso del tiempo se ha transformado también en un elemento fundamental que nos distingue de otras sociedades y otras comunidades, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. La gastronomía es uno de los elementos que distinguen a la ciudad y muchos visitantes también, no solamente vienen a contemplar las bellezas de la naturaleza, el paisaje urbano, sino también a conocer esos sabores, esos aromas que van llenando el día a día de los antigüeños. Acerca de la participación, ¿hubo interacción? ¿Se interesaron los estudiantes en esto? Bueno, realmente ellos eran el objetivo para también despertar en ellos el interés y que se acerquen a todos esos elementos que quizá por lo cotidianos parecieran muy normales, que se dan por sentado, pero que cuando se extrapolan con otras culturas, nos damos cuenta que son tremendamente extraordinarios, que son únicos, y que ellos, como una nueva generación antigüeña, son los llamados a recibir este conocimiento y a conservarlo y a transmitirlo a las futuras generaciones que aún no han nacido todavía. Hoy tenemos la presentación de algunos centros educativos que se especializan precisamente en eso, en transmitir las recetas y que esto no se pierda con el tiempo, al contrario, que vaya perdurando. ¿Qué opina de eso? Yo creo que eso es importante y esa es parte de la misión de los antigüeños. La gastronomía se ha conservado como una transmisión oral de madres a hijas, de abuelas a nietas, y qué bueno que ahora ya en un sistema formal de educación se le dé la importancia que merece, que ya no es solamente un ámbito de acción femenina, también ya los varones se interesan por conocer, conservar y mejorar también aquello. Esto nos pone ante un panorama esperanzador, porque se está de alguna forma teniendo la certeza que esta tradición perdurará por mucho tiempo más y también que no será como sucede en muchos lugares, que todo finalmente se reduce a un recuerdo. Acá es una cultura que está viva y eso es parte de los elementos que la humanidad reconoce en la antigua Guatemala y por lo que la considera parte de ese patrimonio que nos pertenece a todos. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Grecia García y en esta ocasión les tenemos a presentar lo que son los platillos de Semana Santa. Por este lado tenemos lo que es el curtido, que está hecho a base de remolacha, cebolla y zanahoria. Por acá tenemos lo que es el salpicón, que está hecho a base de carne de caña, lomo, tomate y cebolla. Tenemos también lo que son los frijoles con chicharrón, que están hechos de frijoles colorados, hechos en olla de barro, chicharrón y carne. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. El día de hoy les vamos a dar una pequeña demostración de las comidas típicas de Antigua, específicamente del día de Corpus Christi. Tenemos en esta ocasión acá a presentarles estofado, originario de la Antigua Guatemala, pepián de tres carnes también, de postres, tayuyos y arroz en leche, tamalitos de cambray, que son los específicos de la temporada de Corpus Christi en Antigua Guatemala. Mi nombre es María Gaitán y fue un placer haberles servido en esta ocasión.
Muy buenos días, mi nombre es Norma Castellanos y en esta oportunidad pues les estamos presentando la variedad de platillos del Día de los Santos. Tenemos aquí nuestro tradicional fiambre con los postres de la temporada, ¿verdad? Como ustedes saben, el fiambre pues está preparado con un caldillo especial, verduras, embutidos, carnes de toda la variedad y acompañado de los deliciosos pues postres de la temporada del Día de los Santos. ¿Qué le parece este tipo de eventos y cómo se lo ha pasado? Gracias, yo la estoy pasando súper, especialmente porque hemos apoyado desde la Fonda de la Calle Real al Centro Gravileas. Desde hace años trato de hacer alguna capacitación y especialmente año con año soy juez, gracias a ellas por tomarme en cuenta. Pero lo que se trata es que la propuesta gastronómica de la Antigua cada vez sea más amplia. Por ejemplo, le cuento que yo fui a comprar un plato que me dieron un muestrario que tiene una rodaja de moronga. La moronga respectivamente debe tener hierbabuena, tiene que tener su trocito de tocino, por decir una tocineta, que es un gordito muy rico. Estoy probando acá lo que se llamaría un recado de flor de isote, que me parece extraño y una gran felicitación por haberlo conseguido, porque la flor de isote florea en marzo y abril. Luego tengo una muestra de verdolaga. La verdolaga casi está en los patios en donde uno está limpiando, por ejemplo, los sitios, y hay personas que no la conocen y uno añora comer verdolagas. Es algo que verdolaga y los bledos antigüeños. Hay una canción de Manuel José Arce y Valladares que tiene una canción que se llama Antigüeña come bledos, y esa la canto y la recuerdo. Tengo bledos, tengo puntas de güisquil en recado, verdolaga, y aquí, ¿qué le parece? Anacates que vamos a comer con tortilla negra, con tortilla amarilla de maíz amarillo y blanca. Es un gusto degustar de todo lo que hay. Ya sabe usted que el menú que está aquí es muy amplio y las señoritas y profesoras merecen una gran felicitación en apoyar a todas las alumnas. Y como restaurantes en la Antigua, expreso mi gran deseo porque estas niñas consigan trabajo, que es lo que para lo que se deben preparar, y lo están haciendo excelentemente.